Un denunciante anónimo le hizo llegar al contralor de Casanare, Cipriano Castro, un video donde se detallan los porcentajes que ganarían Hugo Archila, el representante a la Cámara del Partido Liberal, a quien le tocarían unos 2 millones de dólares. Luis Eduardo Castro, el alcalde de Yopal, quien se llevaría al bolsillo 3,5 millones de dólares. Jairo Pérez, el gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, quien fue nombrado para su cargo por el mismo alcalde Luis Eduardo Castro, a quien le tocarían también 2 millones de dólares, y el exdirector de la oficina jurídica de esa misma entidad, Manolo Pérez. Pues en el video se ve a Nelson Gómez, representante de la empresa Ingeniería y Construcciones Técnicas, explicando cómo se contratará, se financiará y cómo se repartirán las comisiones, pues el gerente de la empresa de aseo elegiría a dedo a la empresa Ingeniería y Construcciones Técnicas para celebrar un contrato millonario por 70 millones de dólares a 30 años, y todo ello con el alcalde presente, y así poder tomar como comisiones porcentajes del contrato para los presentes en la reunión. Pues el contralor don Cipriano denunció ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Corte Suprema de Justicia ese hecho por presuntas irregularidades en la contratación entre las empresas representadas por estos señores, Ingenierías y Construcciones Técnicas, dedicada a la construcción de plantas, acueductos, tanques y redes de distribución, empresa que ha instalado más de 29 plantas residuales, y la empresa que contrata, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, dedicada al suministro de agua potable y recolección de basuras. ¿Pero qué llevó a estos señores a hacer semejante trampa? Veamos cuánto estaban ganando, puede que muy poquito. El alcalde de Yopal, como encargado de un municipio de segunda categoría, trabajando honestamente, pudo haber ganado mensualmente en 2022 el sueldo mensual de 11 colombianos de a pie, pero eso no le basta, pues con este contrato ganará lo que sudan 16.800 colombianos. El gerente de la empresa de aseo, trabajando honradamente, ganaría lo que ganan casi 10 colombianos mensualmente, y a quien tampoco le alcanzaba la plata es al representante, quien trabajando honestamente ganaría lo que ganan 38 colombianos que trabajan de sol a sol, pero le pareció también muy poquito. Mejor era ganar lo que ganan 9.200 colombianos, y así es que el representante les endulzó el oído. Y aunque la empresa no tiene la plata para poner en marcha el proyecto, solicita millones de pesos para traer el dinero de un fondo de inversión suizo, pero el fondo suizo quiere ganancias y él expone que el proyecto, que vale 50 millones de dólares, que al principio dijimos que valía 70 para sacarle las comisiones, tiene que cobrar 85 millones de dólares para poder pagarle a los suizos. Eso prueba que el contratista no tiene la capacidad económica para realizar el proyecto. Además, el exponente dice en la reunión que el metro cúbico de agua tratada en Yopal está a 180 pesos, pero que ellos lo están cobrando a 270 pesos. También se evidencia cómo la empresa, por un tren de tratamiento, invirtió 4 millones de dólares y cobró 19. Ante esta atracadera, Gustavo Bolívar dijo: "Miren cómo se reparten las coimas en un contrato de la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal. ¿Cómo voy yo ahí?" Para el alcalde Luis Eduardo Castro, para el gerente de la AAA, Jairo Pérez, y 2 milloncitos de dólares para el representante Hugo Archila. Miserables ratas. Toca decirle a Luis Eduardo, a Jairo, a Hugo Archila, Hugo Archila, a Manolo, no. ¿En qué porcentajes? O sea, 5% para 1.5 y 1.5 y como medio por ciento de Y como tú me dices, de estos 200, usted va a dar un caramelo a ese público. Un caramelo. No tengo compromiso de decirle al cliente, tome 20, tome más, no 90, ese es un caramelo. Pero por lo menos, digamos, estamos hablando de lo que usted trae, que es un 85. Ah, de lo que yo traigo, nada más es porque lo hago. Porque si empieza a cumplir con eso, ¿no? Lo probé. Nosotros inicialmente nosotros lo habíamos tasado por 50 millones de dólares.